Hola, ¿qué tal amigos de Shark TCG? Estamos aquí con un habitual del canal, con Roger El Sas. ¿Cómo estás, Roger? ¿Qué tal, hermano? Muy bien, aquí jugando Kashira en el regional de Coatzacoalcos. ¿Qué lugar quedaste? En el octavo lugarcillo. No lástima para mi amigo Chris, pero se logró por el tiebreak nada más. Bueno, al menos quedaste... Uno de los dos lo logró, es lo bueno. Excelente, muy bien. Kashira, ¿y cuántas cartas jugaste? 42. 42, muy bien. Un número ortodoxo, como siempre. Sí, ¿verdad? Muy bien, antes de comenzar, ya sabes, no sé si quieras mandar algunos saludos. Sí, quiero mandar unos saludos a toda la comunidad de Battle Killers Store, a el team Battle Killers, Planeta de Héroes, los patrocinadores oficiales, a Andrés Torres, aquí a Char TCG, en especial a el amigo Efraín Camposeco, que fue el que me prestó el deck para venir a jugar. Y ya sabes, a toda la comunidad de Tuxtla Gutiérrez y los que me apoyan. Perfecto. Muy bien, comenzamos con el deck profile. Vale, empezamos con lo ortodoxo. Un Ibiru, ya sabrán por qué, luego lo sabrán. Dos Gosbel, tres Ash, dos Chill. Esas fueron las hand traps más impermanents. Estamos con los monos, los dos poderosos, este pana. El que se va a ir limitado, yo estoy segurísimo. Uno, ogro que no les gusta a muchos, pero igual es un body y buen monstruo para el efecto de la trampa. Y best card, Fenrir. Muy buena cartota. Esperemos que no la toquen ni nada. Vamos con las magias. Dos crossout, porque como vieron, llevo Nibiru y Permanence, varias hand traps. Y quería asegurar siempre el primer game. Dos hook, por lo mismo. Para sentí que era mejor que Clipes, porque igual ese no le pueden hacer Ash. Cartota definitivamente, renace el monstruo cada turno, tiene el efecto favorito de mi carta favorita, entonces, y lo de remover está brutal, y el normal y tributo, increíble. Tres buenos naipes, tres pots, necesaria las tres, siempre para la consistencia. ¿Por qué no jugaste Desires? Yo la verdad tengo mala suerte y siento que se iba a remover algo clave de mi deck y no quise tentar la suerte. Terraforming, tres campos hermosos, muy buen efecto. Te salió uno en el sobre. Me salió uno en el sobre, ahí verán el video. Ajá. Una de cada trampa para el combo y esto para recuperarme por si me hacen cayú o algo, pues. Dos Emily Match y dos poderosas impermanentes. Perfecto. Bien, continuamos con el Extra Deck. Extra Deck, la carta que se va a ir baneada definitivamente. Esta carta no tiene sentido, ¿por qué existir? Nada. Dos Zeus, dos Bigai, tres XYZs, Bigai para el Mirror. Estos dos, para Evil, para quitarse algo más, para el XYZ nomás, para Ne, y esto debió haber sido un XYZ dar arme que no pude conseguir, fue la Omega al final. Vamos por último por el side. Tres Shifter, lo compré en último momento, fue el que más salió. Best of cards. Gama muy bueno, a mí no me gusta Gama, no me gusta Driver, pero este deck es necesario. Cosmic para Runic y lo demás, pues le tenía miedo a que me tocara a mi hermanito. Lástimamente no lo logró. Una Ruler, la tercera Evelyn, una barrera para el Cross o Mirror o lo que pasara, y solo dos Evil. Ya no le encontré espacio para la tercera y nunca la jugué, entonces no fue necesario. Tokencillos. Esta la hubieras quitado entonces. Yo creo que sí, en este torneo no me funcionó para nada o no la requerí. Bueno, pues todo fue el main deck. La verdad no tengo mucha experiencia con el deck, pero para explicarles más a detallado, espero que si el deck sigue vivo, seguir jugándolo y mostrarle próximamente otro profile, la nueva estructura y cómo jugarlo de otra manera, ¿no? Lo más seguro es que sea muy diferente como se juega ahora, el método y todo. Y un saludo a todos, como siempre, nos vemos en el Nacional próximamente. Un saludo aquí a mi amigo Chris y hasta la próxima, amigo. Pues ahí estaremos, Roger, muchas gracias por tu profile. Hasta aquí los dejamos, amigos de Shark TCG. No olviden suscribirse, den like, compártanlo con sus amigos y hasta la próxima. Hasta.